Amigos, bienvenidos a una sesión más de Ruta al Campo. Sean ustedes cordialmente invitados a este programa en el cual tendremos el gusto de presentarles al ingeniero Aníbal, que nos platicará acerca de la poda, los cuidados y el por qué la importancia de la poda en árboles de aguacate. Y bueno, pues ingeniero, en Ruta al Campo muchas personas nos han preguntado acerca de la importancia que, que existe en la poda. Normalmente muchas personas dejaban el árbol de aguacate que creciera hasta donde él quisiera, ¿no? Que es lo que se tenía en traspatio normalmente. Pero ahora que ya estamos en un cultivo de, de, de valor, un cultivo ya eh, más tecnificado y que es para, para producciones más eh, extensas, pues se busca la importancia de la poda. Hoy queremos este, pues que nos compartas a todos nuestros amigos y seguidores de Ruta al Campo esta experiencia, la importancia de hacer las podas, cómo hacer las podas, para qué sirve una poda en árboles de aguacate. Bueno, buenas tardes. Principalmente, este, una poda eh, se realiza. Ahora sí que eh, hay podas formativas que le dicen y otras, este, hay, hay varios tipos de poda. Bueno, eh, la poda depende mucho del margen de plantación que tenemos. Eso nos va a definir, este, a qué hasta qué año vamos a podar. Por ejemplo, en la huerta en la que estamos ahorita, este, tiene cinco años y ellos de, desde el segundo, primer año le han, han dado una forma formativa a la, que, la cual le llamamos, entonces las estructuras ya están casi ya formadas, entonces la poda aquí es más severa, este, nada más es como identificar un centro, eh, pero hay árboles más grandes, este, como mencionabas que hay personas que dejan crecer árboles muy grandes y este... Eh, obviamente a lo mejor no podan muy seguido, no están acostumbrados a las podas, ¿por qué? Porque ellos tienen a 10x10, 8x8, en este caso la huerta está alta de cidades que es de un aproximado de 6x4, entonces este, aquí las podas son necesarias, ¿por qué? Porque a un determinado tiempo la productividad puede bajar, este, entonces porque ya un árbol le sombrea al otro, este, el mismo árbol se sombrea entre sí mismo, entonces la floración este, ya tiene lleva a tener muy poco amarre, ¿por qué? Por la sombra que hay. Entonces, ciertas partes del árbol ya no florean. Ingeniero, entonces es importante el, el hacer ese tipo de podas. Con tu experiencia a lo largo de tantas visitas en muchas huertas que tú realizas día a día, eh, ¿qué es lo que muchos productores te comentan? Hay productores que sí si están interesados en, en realizar las podas, hay otros que no, pero tu experiencia y tu vivencia que has tenido eh, y los resultados, es de, de tener las, las, las podas realizadas. Cuando hablas de formación, para darnos a entender un poquito y para que la gente a través de Ruta al Campo lo pueda entender mejor, es desde los dos años tú comienzas a formar qué tipo de forma, cómo lo manejan esa, esa poda. Bueno, este, generalmente aquí, aquí en Jalisco, hablando de Jalisco, este, lo que se recomienda es dejar de tres a cuatro ramas este, por árbol. Esto. Eh, Podemos acercarnos y claro que sí. nos platicas eh, y que nos menciones con, con la mano cuáles son las principales y el trabajo que vamos a realizar ahorita de esa poda. Entonces son tres a cuatro ramas principales. ¿Cuáles son la, las principales? ¿Cuál es lo, lo que maneja? Bueno, este, aquí también la poda depende mucho, la formación del árbol depende mucho también este, la salida del sol. También vamos buscando dejarle una ventana a, hacia la orientación del sol. este... En esta huerta, este árbol cuenta dos, cuatro, tiene seis, seis ramas que son las laterales este, y está la principal, la del medio. A ver, entonces son, eh, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete. Son siete. Ajá, eh. ok. ¿Y, y cuál, cuál es la principal para poderlo? La principal sería esta, la que va en el centro, pues. La que va en el centro, ah, esa sí. es la, la rama principal, pero aquí, por ejemplo, se hacen en, en Y. Ajá. ¿Sigue siendo aquella la principal o es la que ya viene de este lado? Eh, seguiría siendo la misma, ah. la misma, la misma, ahí. Entonces es la, es la que va vas al centro. Entonces, aquí lo que tratamos eh, al hablar de formación es dejar como un tipo copa, mm. como un tipo copa, este, pero con una entrada de sol. Entonces, este, aquí no hay tanto problema. Yo mencionaba que es de 3 a 4 ramas, obviamente considerando ya cuando la huerta esté más grande, hablando de unos 8 o 10 años, que los tallos pues, van a tener a ingresar más. Mm -hmm. Entonces, ahorita no hay tanto problema porque el huerto todavía tiene cinco años y va en crecimiento. Entonces, aquí igual, si podemos ver la separación que hay de árbol a árbol, no, no tenemos problemas en ese aspecto. Entonces, también considerando eso, no, hay, no, hay, no tenemos problema ahorita de, de, este, de, de sombreo. Pero este, aquí sí es importante que sacar el centro. ¿Por qué? Porque a la larga esto sí afecta. Este, principalmente cuando viene el tiempo de lluvia que es cuando se presenta mucho la famosa mancha púrpura, la antragnosis, este la varicela, entonces son, son de las enfermedades muy este que se conocen mucho ahorita en la zona porque son muy difíciles de controlar, sobre todo eso. De acuerdo. Vamos caminando un poco para acá, ingeniero, por favor. Que me puedas acompañar para mandar un breve corte. Tú ya tienes aquí las herramientas que son las necesarias. Hoy en un momento, regresando del corte, que nos las pudieras presentar, el nombre que normalmente se conoce y poder hacer hoy ya la demostración de cómo debe, se debe de cortar. Y hablemos ya de la importancia de las horas sol, hacia donde sale el sol, hasta donde se oculta, que tenga que tener más permanencia de horas sol para que el árbol trabaje de mejor manera. Eso lo hablamos después de un corte. Financiera Tamazula brindamos soluciones en créditos para satisfacer necesidades inmediatas del sector ganadero, como es la compra de alimento, servicios veterinarios, insumos, mano de obra, entre otros, para así contribuir al logro de tus proyectos ganaderos de crianza o engorda de ganado. Conchita, arréglate que nos vamos para Financiera Tamazula por el crédito de avión ganadero para la engorda de nuestro ganado. Financiera Tamazula te ayuda a seguir creciendo. Amigo, amigo productor, ¿quieres aumentar el rendimiento en tus cultivos produciendo más y de mejor calidad? En la hoja verde tenemos lo que necesitas. Visítanos, calle Gordiano Guzmán, número 146, centro. Teléfono 341-432-4870. 341-432-4870, Tamazula, Jalisco. Sabemos que un crédito es importante. Y para esto nos encontramos con nuestro amigo productor, joven, por, ciento, por cierto, dentro de lo que es la, la agricultura. ¿Cuál es tu nombre para que te conozcan mejor? Carlos Eduardo Magaña Contreras. Oye, Tocayo, eh, pues platica nuestra experiencia. Para montar esta huerta tuviste que adquirir un financiamiento. Eh, ¿Qué tan importante fue para ti la participación con el apoyo de financiera Tamazula? Lo importante del apoyo de la ANA financiera es que, como personas jóvenes, no tienes capital para hacer un negocio y, gracias a, a los financiamientos, puedes producir y salir adelante. ¿Cuál fue el, el, el apoyo que tú solicitaste en financiar a Tamazula? El apoyo que solicité primeramente fue el sistema de riego para la supervivencia de la huerta. De esto también. Este... ¿Llevaste alguna tramitología? ¿Te pidieron algunos requisitos, algunos papeles? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia al llevar los papeles, los requisitos que ellos te solicitaron? Uh, muy buena, porque son muy, es muy amabilidad y respeto. Papeles oficiales, creencia de lector, CUR, luego también comprobante de ingresos, eh, facturación para que compruebes. Y realmente pues, es muy fácil hacer un crédito. Carlos, eh, la forma de pago... Para este crédito con Financiera Tamazula, ¿cómo lo realizas? La forma de pago es a, a cinco años, pero es anualmente. Lo que pasa es que uno como productor no tiene nómina, ni forma de estar pagando mensualidades que te exigen en los bancos. Se ocupa esa mensualidad, es para, para los trabajadores de uno, para los trabajadores, para gasolinas y para todo. Realmente se acomoda bien formato anual y a cinco años te dan plazos y no tienes que dar nada de interés mensual ni no te exige nada más que anualmente estar pagando eh, ese anticipo. También se ocupó pues un reservorio, el almacenamiento de agua para, para el, el temporal de lluvias captar. Si no tienes un pozo, pues con un reservorio una barranca pues eh, se administra agua de la barranca y ya tienes agua para, para el tiempo de sequías porque aquí nomás son, son como cinco meses de sequía. Temporal de riego nomás son otros siete y aparte solicité pues un, una moto un navío, para también para movilización y apenas hace una semana solicité ya de un carro para el funcionamiento de de un mismo personal que es un vehículo que también financiera Tamasula te apoya para adquirirlo entonces has eh, adquirido varios eh, créditos con financiera Tamasula y el apoyo te lo han brindado de principio a fin sí sí van cinco cinco créditos, créditos de refaccionarios y el avío para, para el mismo negocio, para salir adelante, porque sin, sin una sin un financiamiento, pues nadie puede hacer un negocio. Realmente. Tu experiencia acerca de este tema que comentas, ¿qué tan importante es para ti un financiamiento en este rubro, en este sector agrícola? Eh, es muy importante porque las personas jóvenes recién preparados o sin estudio o con estudio, pues ocupan un estímulo económico para el negocio o su proyecto de vida que ellos quieran realizar, porque tristemente sin economía no hay ni negocio y nadie sale adelante. Muy bien, pues no nos queda más que felicitarte, Carlos Eduardo, por esta experiencia, eh, dejarnos compartirla a través de Ruta al Campo para que nuestros amigos se puedan acercar a Financiera Tamazula. Muchísimas gracias. De nada, Sordes. Muchísimas gracias, nuestros amigos. Eh, en la parte inferior aparece el número telefónico. Les invito para que también ustedes puedan precalificar en la página web y así como Carlos Eduardo tengan una experiencia para adquirir financiamiento de avío, habilitación, todo con Financiera Tamazula. Regresamos con más de Ruta al Campo y a ustedes que siguen siendo fieles seguidores de este programa, les invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y así nos compartan su experiencia al estar visualizando nuestros videos que con mucho gusto realizamos para ustedes. Pues continuando con este tema, que es la poda de árboles de aguacate, con el ingeniero Aníbal Díaz, pues vamos ahora a conocer ya... El, el porqué de la importancia, cuál es la rama y qué tipo de herramientas son las indicadas. Obviamente, ya este tipo de herramienta lleva una limpieza previa para que nos puedas comentar, ingeniero, qué tan importante es la limpieza, con qué tipo de productos poderlos limpiar para estar haciendo la poda y después de la poda qué continuamos haciendo. Así es, este, antes de es este recomendable este, desinfectarlos principalmente porque puede que algunos árboles tengan cáncer, entonces, y al podar unos con otros, pues se, se disemina la, la enfermedad. Entonces, este, para desinfectar, este, lo recomendable sería sales cuaternarias, este, en su momento cloro también, que, que es, es muy bueno también. Muy bien, pues entonces, este, esta herramienta que tú tienes aquí es un serrucho tal cual, lleva una forma diferente. ¿Cómo se conoce en este ambiente? No, es un serrucho, es un serrucho para poda exactamente. Nada más este, eh, aquí, pues está, el árbol todavía está muy chico, pero ya en su momento pues le adaptan un, un, un maneral, un cabo, y este ya para este, ramas más altas. Okay. ¿Tienes allá, tienes allá otra, otra herramienta? Aquella herramienta también te, te funciona para la poda, ¿cómo la utilizas aquella? Es una tijera, es una tijera, eso principalmente es como para ramas más tiernas, que todavía puede ya para como este tipo de. ...de grosor, ya, ya no se los lleva, entonces ya para eso es recomendable el serrucho. Muy bien. Pues vamos a conocer, ingeniero, que nos puedas explicar eh, en qué consiste. Ahora, eh, técnicamente hemos sabido que las podas deben de ir de forma diferente... ...porque hay gente que puede podar de forma horizontal o lo correcto es de forma esgada. ¿Qué conocimiento tienes acerca de eso que ahorita nos vas a mostrar también? Este, lo recomendable es esgada, como mencionas, porque... ...bueno, ahorita no hay tanto problemas por lluvias, pero... Este, también eso es otro punto importante. También las podas a veces este, se realizan en tiempo de lluvias en algunas partes. Entonces, para que no haya problemas de, de hongos, este, se recomienda que la, el corte sea sesgado para que el agua pues, escurra. Muy bien. Pues vamos a acercarnos aquí al árbol, ingeniero. Déjame pasarme de este, de este lado para que tú puedas trabajar aquí. Entonces, nuestra rama principal que vamos a, a realizar la poda ahorita es esta, que es la principal. Y que tú nos estabas mencionando que es importante para que el sol penetre durante más horas, ¿verdad? Este, ¿Tienes algún dato, alguna información de la importancia de las horas sol en el árbol de aguacate? Eh, así es, eh, se dice teóricamente que un árbol eh, lo recomendable de horas sol es de 6 a 8 horas, este, pero eso varía mucho, ¿por qué? Porque a veces hay días nublados, entonces todo eso también tiene mucho que ver este, en la producción, en la productividad. Entonces también las podas son, son recomendables, ¿por qué? Porque a lo mejor a lo que es la parte de afuera del árbol, este sí le pega el sol, pero a lo que viene siendo la parte céntrica o lo de adentro, este, no, no le llega a las mismas cantidades de horas sol que la de afuera. Ahorita que vas a realizar la, la, la poda de esta rama central, eh, vamos a tener un espacio allá. Nos ayuda el sol cuando están en su esplendor. A, a, a la tierra, a las raíces, nos ayudan algo. Así es. De hecho, este, eh, árboles muy sombreados, este, también es muy, muy apto que se propague fitoptura, fusarium, ¿por qué? Por problemas de humedad también. Hablando ya de, de, de la raíz del suelo. Y ya hablando del fruto, este, ya vienen lo que son las, las, las enfermedades, como son este, antragnosis, eh, varicela o mancha púrpura, que ahorita está, está muy de moda. Bueno, ingeniero, pues entonces es muy importante tener nuestros árboles podados para poder evitar también ese tipo de, de enfermedades. ¿Cómo empiezas tú a, a realizar lo que es la, la poda para ahorita poderla retirar y aquí en cámara nos puedas mostrar? Sí, como le mencionaba, este, principalmente hay que irnos sobre, sobre la central, que sería la, la central o principal que vendría siendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para tener este, una mayor areación y, y ahora sí que horas, horas, horas luz. Entonces, en este caso, este, este árbol, pues sí, vemos que el centro lo tiene completamente, aquí no le han realizado ningún tipo de, de podas. Entonces, primero sería identificar el centro, sacar la central y luego, como le decía, este, verle una cara, un, ver, dejarle una ventana. Este, de, ahora sí que depende ya sea de donde salga el sol o donde entre, donde se vaya. Entonces, eso es lo recomendable en un, una poda. Pues vamos a, a ver cómo tú la realizas. Para que de esta manera nuestros amigos de ruta al campo puedan observar el cómo se debe de realizar, en qué forma va el esgado que vas a realizar tú la, la poda y bueno, pues reiterando que la herramienta va con un previo, una previa desinfección antes de comenzar a trabajar. Así es. Sí, antes de, antes de iniciar es recomendable hacer un pequeño corte por bajo del, de, de la, lo que viene siendo la rama que vamos a mochar en, en este. En, en, este, en esta ocasión sería esta rama. Vamos a empezar con esta para ver cómo, cómo vamos a ir dejando el árbol. También no podemos mochar todo por completo, sino ir, ir evaluando rama por rama. Esto es por, por seguridad del mismo personal, para que pues, no vaya a caer toda la rama completa con el peso, ¿no? Así es. De hecho también este, el corte por abajo es principalmente para que no haya una rasgadura de, de lo que viene siendo la corteza del árbol, porque a veces la misma rama desgarra más. Entonces sería para evitar eso y pues para también evitar que se trabe el serrucho, motosierra, depende de la herramienta que se use. Muy bien, pues ingeniero te observamos para de esta manera conocer más a fondo el trabajo que se realiza para las podas y que así ustedes amigos de Ruta del Campo puedan observar a más detalle el cómo poder realizar una buena poda y el cuidado de este tipo de árboles. Bueno, ya tenemos eh, el trabajo de, de la poda y podemos observar también ya aquí en cuadro, ingeniero, pues cómo la, la iluminación va a penetrar y va a ayudar al árbol. Es necesario, ingeniero, acompáñame por favor de este lado. Es necesario ya colocar algo aquí en esta parte para curar, para sellar, no sé cómo se le puede nombrar o así se puede dejar. Considerando que mencionaste que como no hay lluvias, no afectaría tanto. ¿Qué recomiendas? Este ahorita eh, lo, lo que dice es cierto, por ejemplo, ahorita que es este verano, este no tanto tenemos problema de hongo. Entonces, una la podrían dejar así, otra pues también pueden usar un tipo de, de sellador. Este hay productos especialmente para sellar o ya sería una mezcla de, de cal y cobre. Y ya con eso, cualquier tipo de cobre se puede utilizar. Sí, de hecho sí, no no, no hay problema con eso. Y la cal también puede ser la cal este, de construcción eh. que se utiliza o debe ser cal agrícola. Sí, tiene que ser cal, cal agrícola, eh, así es. Entonces, con eso podemos sellar, simplemente se, se coloca se, como si lo estuviéramos pintando y así lo dejamos ya sellado. Así es. Okay. Entonces podemos observar ya, ingeniero, que nos puedas mostrar, ya tenemos una copa más abierta y ya la formación ya está realizada. Así es, en este árbol ya, ya quedó la poda bien. Nos repites nuevamente, por favor, qué tipo de enfermedades eh, evitamos o se pueden controlar mejor al tener una buena poda. En eh, fruto, principalmente ahorita, con lo que se ha estado batallando mucho, es la mancha púrpura y la varicela. Y la antragnosis también son las tres, las tres fundamentales que pienso yo que nos afectan mucho. De acuerdo. Pues, eh, ingeniero... ¿Qué te parece si vamos a conocer en un momento más un predio en donde no se han realizado la, las podas para que nuestros amigos de Ruta al Campo puedan observar eh, el trabajo donde no se realiza y aquí donde lo estamos realizando? De acuerdo, ¿cómo no? Perfecto. Amigos, damos un pequeño corte y después de esto regresamos con más de Ruta al Campo. Financiera Tamazula. Especialistas en crédito agropecuario. Contáctanos. Teléfonos 358-416-8250 y 358-416-6185. Financiera Tamazula. Tu especialista en crédito agropecuario. Si lo que buscas es aumentar el rendimiento en tus cultivos produciendo más y de mejor calidad, visita La Hoja Verde en Calle Guzmán 146 Centro, teléfono 341-432-4870, 341-432-4870, Tamazula, Jalisco. Distribuidor autorizado AgroScience, AEVUS, Fortesil. Amigos de Ruta al Campo, hoy que estamos en una huerta de aguacate, quiero invitarles porque ustedes necesitan un crédito de habilitación a brío que consiste en la compra de semillas, insumos, pago de jornales, fertilizantes. Ustedes visiten a Financiera Tamazula. Es una alternativa para poder adquirir ese tipo de créditos. En la parte inferior, teléfono. Para que ustedes puedan contactarles. Y lo más importante, en la página web pueden ustedes precalificar para ese tipo de créditos, habilitación y avío. Mencione usted que lo vio en Ruta al Campo para que tenga un mejor trato. Amigos, regresamos con más de Ruta al Campo. Ingeniero, ahora nos encontramos ya en, una, en un periodo en donde pues eh, los árboles no han llevado una poda adecuada como tú la recomiendas así es este si nos damos cuenta este árbol este, le falta ahora sí que creo que le han hecho una poda este nada más quitándole lo que es la central pero también falta lo que es la desfaldada la desfaldada es este pues, mochar todas las ramas que prácticamente se van a ir al suelo cuando estas ramas este por ejemplo esta este que está en floración ahorita trae poquita floración pero al rato que la fruta crece estas frutas van al suelo por y es, el peso que tiene y el fruto así es por el peso entonces esto por inocuidad no se permite este hablando de huertas certificadas y eso y son frutas que al final del día este ya no las compran entonces por por ende pues yo no le veo caso tener ese tipo de ramas es, es mejor desfaldarlas y luego pues te, para tener una mejor agresión ingeniero en este caso al tener eh, tanto tanto follaje en el árbol es más propenso a que por ejemplo la plaga de mosca blanca pues eh, tenga más manera de, de estar presente en un árbol con tanto follaje, ¿no? Así es, la sombra favorece mucho lo que es la mosca blanca. Por humedades y todo este tipo de condiciones. Se le dan las condiciones para que la mosca blanca pues aparezca en el cultivo. Así es, principalmente es por humedades. Este es el, ahora sí que el, el, el ambiente óptimo para que se reproduzca. Oye ingeniero, te invito para, para este lado, a la mitad del pasillo. Podemos observar hacia esa al fondo, donde pues no hemos, no hemos, no se ha realizado ninguna poda en este, en este espacio con esos árboles, y al fondo podemos observar eh, pues que una. El manejo en cuestión del tractor o la maquinaria, la, la pipa, eh, pues definitivamente pues no se va. No se puede trabajar tan a gusto, ¿verdad? El tractor también va a estar pegando, va a estar lastimando. Este, las hojas, las ramas, incluso frutos. Algo excesivo se puede decir este, sería tirar la fruta con el tractor. Entonces, por manejo, este, sí es recomendable hacer ese tipo de podas porque, este, pues, como ya lo mencionaste, es para el pase del tractor, este, evitas roce, eh, evitas tirar fruto. Entonces, todo eso es, es ventaja. Pues. Y acá, hacia la parte de arriba, podemos observar cómo ya se llevó a cabo. Una poda como tú la recomiendas, como se hace, y podemos ver una, una huerta muy limpia, muy sana, en donde tenemos areación, tenemos iluminación, y de esta manera, pues tener más no con nuestro cultivo. Así es, exactamente. Entonces, la, la idea es dejar una huerta como, como esa prácticamente para tener un buen control sobre todo. Ingeniero, recomendaciones eh, para las, las podas, eh, deben de llevar un cierto tiempo, son en cierta temporada, en qué época del año es lo recomendable, las variedades son es, se pueden podar de la misma manera, tanto lo que conocemos en esta región sur, tanto el Haas como el Méndez, o qué tipo de restricciones se, se encuentran a la, hora, a la hora de realizar una poda. Eh, por ejemplo, no hay una fecha específica, no, este en la cual yo te puedo decir ah vas a podar tal fecha no este las podas van de acuerdo a los cortes por ejemplo eh, eh, hablando del Méndez el Méndez el corte fuerte pues es este, como septiembre agosto septiembre más o menos es el corte más fuertecito que hay entonces terminando ese corte es recomendable hacer las podas este, eh, es es indispensable que esté cuando viene la brotación de floración por qué porque si tú podas antes de estimulas a vegetativo entonces pierdes el ciclo entonces tienes que tener algún control muy muy bien ahí sobre todo y también pues con las fertilizaciones más que nada nutrición también tiene que ir de la mano con eso pero es otro tema pero sí en, en Méndez es así y en Jaz que por ejemplo aquí en la zona donde estamos es un poco más caliente el jas es más este se puede decir es más ordenado la floración es solamente una y aquí el JAS se cosecha eh, como en noviembre, diciembre. Entonces tienes un lapso todavía para cuando termines el corte podas y esperar lo que viene siendo la floración ahorita en, en, este, en marzo. Entonces sí varía mucho, pero no hay una fecha como tal específica. Es más que nada después del corte. Quiere decir entonces: este árbol eh, está en, un, en, en desarrollo vegetativo porque podemos observar cómo vienen las, las yemas bien marcadas, pero tiene bastante follaje. Sin embargo, la otra huerta ya tiene algo de floración por lo mismo. ¿Qué recomendación le das a los, a los productores que, que inician, a la gente que tiene huertas? Eh, la importancia también de las cuadrillas que se dedican a, la, a las podas, eh, es importante también eh, asesorarse con el especialista para que la gente que va a trabajar en podas también sepa realizar qué tipo de rama, ¿verdad? ¿Hay, hay pláticas especiales, hay, hay cursos este, especiales, o antes de que entre una cuadrilla a una, a una huerta, ustedes como técnicos pueden capacitarlos? Así es, este, hay muchas maneras de cómo se manejan las podas, por ejemplo, hay, hay productores que, que dentro de los mismos trabajadores eh, realizan las podas y nosotros como asesores de las huertas se los capacitamos para que ellos hagan el, eh, la poda adecuada y aparte hay cuadrillas que ya vienen certificadas en podas, entonces también por esa parte ellos, los, las cuadrillas ya traen este, capacitaciones ya, ya por aparte, pero ya lo que viene siendo de nosotros sí capacitamos a, a nuestro personal que, con el que podemos trabajar. Pues ingeniero, no nos cabe más que agradecerte, no nos, eh, no nos queda otra cosa más que agradecerte, eh, pero que quisiéramos saber tu opinión para los nuevos productores. Cuando inician un proyecto en, en árboles de aguacate, o hay gente que ya actualmente a veces agarra el compromiso de una huerta nueva, o rentan ya la huerta, y pues hay que darle este tipo de manejos que son indispensables. ¿Qué recomendaciones das? Eh, pues para alguien que va iniciando y con plantaciones nuevas, sería llevar un control casi desde, desde chica, pues irle, irle podando a como vaya pidiendo la planta. Este, eso sería en plantaciones nuevas y en, en, en huertas grandes, pues ya ir, ir evaluando, ¿no? Si, como dices, este, un productor que quiere agarrar una huerta nueva y eso, hay que evaluar en qué condiciones está, si este, la etapa sobre todo, hay que ver eso. Entonces, hay muchos factores que tenemos que evaluar antes de hacer una poda. Pues, ingeniero, pues nuevamente muchísimas gracias por permitirnos dialogar contigo, tus amigos de Ruta al Campo, y que de esta manera la gente que nos sigue a través de Ruta al Campo pueda apoyarse con un profesional, como en este caso es el ingeniero Aníbal, y este, o si tienen ustedes alguna duda, pues podernos escribir y con mucho gusto poderles dar alguna respuesta, alguna ayuda especial en este tipo de proyectos. Queremos agradecerles que nos hayan sintonizado en esta ocasión y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Recuerde seguirnos en Ruta al Campo. A nombre de Arnoldo y Juan Pablo Sánchez en la edición, producción y cámaras, yo soy Carlos Vázquez y les agradecemos que nos hayan visitado.